Buenos días, mis queridos latinos y la turca, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este hermoso. Hoy es, ¿qué? ¿Jueves? Creo que sí, jueves. Bueno, ya solamente fue ayer que no tenían clase, hoy ya tienen clase común y corriente, pero está el día oscuro, 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 está más oscuro que ayer, yo creo. Así que, pues, vamos a ver. Juan Manuel sí se fue a estudiar, él no le gusta quedarse en la casa, ni porque esté tronando ni relampagueando. Igual a mí, yo tampoco, no me gusta quedarme en la casa. Vean qué día tan frío, amigos. Ni siquiera se alcanza a ver casi los hoteles de la playa. Y por aquí estoy con mi galán de telenovela. Hola, Paspi, ¿cómo me le va? Vea, Rorro. ¿No va a saludar a las niñas? Dígale, hola, mujeres hermosas, hola. Encantadoras. Hola. ¿No? Diga, hola, hermosas. Hermosas. Diga, mujeres encantadoras. Mujeres encantadoras. ¿Usted sabe qué dijo? ¿Qué? ¿Usted sabe qué acaba de decir? ¿Qué? ¿Usted sabe qué acaba de decir? No. ¿No? ¿Qué es hermoso? Hermosa. Hermosa. ¿Pero qué, para usted, qué es la palabra hermosa? Corchao.com. ¿Qué? ¿No sabe que una persona hermosa? ¿Hermosa? No. ¿En serio? Sí. En serio. ¿Usted a qué mujer de la casa le diría hermosa? Pensar. ¿A cuál mujer? ¿A cuál mujer? ¿A su mamita, Elizabeth? ¿A Marcela? A mí, a Alicia, a... no sé, ¿a cuál mujer le diría usted hermosa? A usted. A mí. ¿Y a cuál le diría mamacita? A mi mamita. ¿A su mamita? Mentirosa, Marcela. Lo pillé. ¿En serio? Pillado. Su mamita Elizabeth. Mi mamita Elizabeth. Ay, ¿por qué, amigo? Arriba. A los dos. A las dos. Arriba, bueno. Arriba están haciendo lo que les dije, como remodelación, no sé. Y están como quitando, qué sé yo, el piso, algo así. Y bastante que acabo de quedar dormido. Ya apenas son las 9 de la mañana y ya están taque. Ya llevamos más de una semana en con esa bulla a esta hora. No, el problema no es que hagan bulla, o sea, lo hubieran hecho en verano, vale madre. Pero es que ahorita en invierno, con este friecito, ganas de dormir, todo en silencio, lluvia. No. ¿Por qué? A mí en verano no me interesa que hagan bulla, la verdad que no, o sea, a mí me da igual. O sea, cualquier momento me da igual, pero cuando Hassan está dormido, ahí sí. A ver, hagan silencio, que mi bebé está durmiendo. Es que es tan difícil hacer dormir un bebé, amigos, que cuando uno los duerme, uno no quiere que ni una mosca huele, que nadie respire, que anden en puntas. Aunque obviamente Hassan duerme con el televisor prendido, él puede oírlo hablar a uno y él no se despierta. Pero ese taque, pues obviamente sí se va a despertar. Cualquiera se despertaría. Bueno, estoy volteando mucho y voy a hacer un cafecito por aquí. Ay,
Ya mi torta de banano. Mira, miren lo que queda. Ese pedacito nomás. Porque mi esposo anoche llegó y se comió un severendo pedazo. Porque como ellos son tan dulceros, entonces, no, esa le gustó mucho. Porque quedó dulcecita. Y a Juan Manuel, que casi no le gustó, que porque estaba muy dulce. Entonces aquí todo es como, ¿cómo se dice? Opiniones divididas. Opiniones divididas, amigos. Así que vamos a hacer un café. Un café. Ay, como decía la abuelita. Ay, un café. Bueno, Juan, un café. Ebuequira aprendió muy bien el significado de qué es ahorita. Miren, y verán. Vamos a preguntarle qué es ahorita y qué es más tarde. Ebuequir, ¿para usted qué es ahorita? Cuando yo le digo va a comer ahora, ya va a comer, se me dice ahorita, ¿qué es? No, 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 no. Cuando yo le digo va a comer y usted me dice ahorita, ahorita. ¿Cuántos minutos son? ¿Muchos? ¿Poquitos? Poquitos, como cinco. Cinco. ¿Y qué es más tarde? Vieron que él sabe exactamente el significado del ahorita. Colombiano. Ahorita. Ahorita, mijitico, ahorita. ¿Y en turco cómo se diría ahorita? Sonra. Ah, porque ahora, ahora. En turco es ahora. Şimdi. Şimdi es ahora. Y ahorita para ustedes sonra. Sonra es después. Mi empresa. Eres netamente 100% colombiano. Por aquí ya son las 11 de la mañana, amigos. Y ya estoy por aquí alistándole el desayuno a mi esposo para cuando llegue. Y como escucharon a Wekir, el bebé está llorando. Por eso estaba adelantando, porque Hassan estaba dormido. Pero escucha. Se despertó, se despertó. ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Ay, ay, 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 ay! Apacito mozo, apacito mozo, cuando ve la mamá, una alegría que le da, diciendo que sí, señor, sí, señor. Bueno, por aquí ya ando organizando. Ay, amigos, así está el día oscuro. A mí me gusta abrir todo, que se vea luz, así sea luz gris, pero que se vea. Bueno, estoy por aquí también limpiando estos zapatos de Budekir porque vas a estudiar. Papá le compró estas, así, porque con este frío, para cuando salga a descanso y cosas así, no le dé tanto frío afuera en el descanso, porque ellos los llevan a la cancha, ¿no? Y pues, yo lo estaba mandando con las rojitas de Spider-Man. De las plásticas, que son pues para lluvia, y todavía anda por aquí como medio chispeando, lloviznando. Estaba por aquí también organizando la cama de Buekir. Ando recogiendo todo el reguero. Ay, a ver, dejamos los zapatos aquí listos con los del papá. Ay, se los cerré ahorita. Qué problema, para que los pongo, porque como son botas, a veces le quedan difícil ponérselas. Y organizarle la lonchera. Ya también por aquí también limpié. Mi esposo ya también llegó directamente a desayunar, ya que le tenía todo listo. Vamos a acomodarle la lunch a Ubiquir. Por aquí.
el juguito. Ay, una pera. Sí, una perita pequeña para que se la coma. Y a ver qué más le echamos a este niño. Bueno, listo, loncherita por aquí. Ahora me voy a preparar una cosa para el cabello, que va con aceite de oliva. Yo esta receta la coloqué hace mucho tiempo en mi canal. Es para la caída y para la caspa. Aceite de oliva con café. Y pues por aquí tengo un sobrecito de café. De café turco. Porque el otro, bueno, el otro no, el otro es para tomármelo. Entonces voy a hacer este sobrecito con unas dos o tres cucharaditas de aceite de oliva. Me lo coloco en el cabello y a ver qué pasa, porque la vez pasada me funcionó muy bien. Cuando empecé el canal, más o menos, ay, no, es que no recuerdo más o menos cuándo, pero sé que hice el video de café con aceite de oliva y me sirvió muchísimo. Muchísimo, lo usé como por una semana, así que me toca que mandar a comprar más. Este café se lo regalaron a Jehuequir en la mezquita. Los viernes siempre regalan algo, les dan algo. Entonces venía este sobrecito con una tarjetica y entonces eso nomás me alcanza para hoy. Bueno, son la 1:11, me lo voy a aplicar rapidito por aquí el aceite con oliva. Ve, con café, que con oliva. Aceite de resino, también tengo aceite de resino, tengo aceite de coco, aceite de oliva y esto que eso es de argán, pero eso es para la cara. Así que primero vamos a hacerlo con aceite de oliva y después sí miramos a ver cómo nos va para colocarnos aceite de resino. Así que nos vemos, porque esto hago un atolladero tremendo porque se va cayendo el café. Hola, señor Juan Manuel, hola. ¿Cómo está? Bien, Dios lo bendiga. ¿Cómo se llama el Es que bien, Dios lo bendiga, como me hubiera preguntado cómo está. Vea, vaya pues que ya se van. Sí, pero ¿cómo se llama el turco la... eso? De... Lola. ¿Qué? Es los números de esto. ¿Los números? Sí. Ah, on ut. On ut. Otus. ¿Ya cuánto está? Otus. Vaya, 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 vaya. Sí. Vaya, vea, el teléfono de su papá, lléveselo, vea. ¿Es otus? El teléfono de su papá. Besito. Onichotos. Dios se bendiga. Onichotos. Bendición. Bendición. ¿Man? ¿Es onichotos? Sí. On ut. Por aquí seguimos como en nuestro cuarto día de lluvias, vean. Dios mío, bendito. Creo que en Antalya hay partes que ya se han inundado por demasiada lluvia. Porque fuera lluviecita, pero es que es... está a cántaros. ¡Ay! Me caigo. Está lloviendo a cántaros. ¡Uy, Dios mío, qué frío! Y ahora... ¡Ay, mi amor! ¿Lo asusté, mi vida? ¡Ay, discúlpame! No te iba a asustar. No sabía que... Estabas concentrado en tu chupete. Y ahora voy a hacer por aquí... la comida. Voy a hacer algo que vi... que es nuevo para mí. Pero vamos a ver cómo me va con eso. Listo, por aquí quedó la comida de hoy. Una sopita de verduras con pasta. Y le coloqué cilantro. Bastante cilantro. Bastante. Y por aquí ustedes dirán que eso es pollo apanado, pero no, amigos. Encontré una receta de hacer coliflor apanada. Y sabe riquísimo. Parece puro pollo apanado. Pollo fitness. Mire. Aunque el pollo es fitness. Mire, vea. Deli, ajá. Delicioso, se lo recomiendo. Si quieren les doy la receta, pero pues si me lo dicen, si no. Bueno, y la sopita sí tiene pollo desmechado. Mi mamá no escuchó. Sí, pollo fitness, vea. No, el niñero. No escucho lo que dije, hablo en turco sin querer. No, usted siempre mantiene así.
Bueno, así que Afia Torso, vamos a comer nosotros tres por aquí, a ver si Don Hassan nos deja comer. Veamos. ¿Está muy rico el pollo? Sí, el pollo panado, ¿cierto? Delicioso, ¿sí o no? ¿Y la sopa? ¿También le gustó? Menos. A ver, coma pollo, pues coma. Yo quiero verlo comer. Mmm, delicioso, ¿sí o no? Siempre lo como, brócoli. ¿Brócoli? No, brócoli es verde. El brócoli es verde. ¿Pero está rico? El brócoli es verde y ese es blanco, como el pollo. ¿Pollo? No, es todo blanco. ¿Pollo apanado? ¿Pollo? ¿El pollo de qué color es? Por dentro. Pelo negro. Ah, entonces cómenselo, está rico. Sí, pero eso sabe a brócoli. Brócoli es verde.